Televidente, un feliz noche y danke por seguir con nosotros en e noticia. Nuestro me informe te avisa que ave durante la rueda de prensa del presidente del Parlamento, el grupo de 12 miembros del Parlamento también a presentar la sala de reunión para también reunir. Durante la entrada de la sala, la agenda me es confrontar con bastante simpatizadores del partido non político, que atacan de forma bastante agresiva. También el parlamentario Godet y Wills ataca otro verbalmente. Primeramente, Anthony Godet haciendo su entrada aquí Denan y te público, naturalmente, que está por impedir la entrada del señor Godet. Traidor número uno, Anthony Amadeus Bobo Godet. Se mira, señora Omaira, ley flan de momento aquí, acabe pasa de en su jeep. Presidente del Parlamento de Varajas ha entregado un quejo contra 12 miembros del Parlamento y también entregado una carta al gobernador en cuanto a acto ilegal. Y quiero anunciar oficialmente a la comunidad de Corso que me acaba de entregar un quejo penal contra de 11 miembros del Parlamento e persona nan señora Emily de Jong Elaje, señor Pedro Atacho, señor Dennis Jackson, señor Sulbarán, señora Cecilia, señora Jacoba, señor Humphrey Davilar, señor Anthony Godet y también señores Rosier, señor Cleopa y también notario puta señora A. Chatlain. Mi a entregar también mi alaga entregar ahora un carta seca un carta hopi extenso seca señor gobernador den cual parcialmente mita reaccionar riba e carta que el señor gobernador amanda entre otro para mi persona y también página 8 y 9 de consejo que él recibí de señores Grunen y señor Cuyers nos no puede reaccionar riba e totalidad dor con nos pa un falta de transparencia que francamente quizá nos no te comprende que den e día e era de un moder de un democracia moderno que nos te viva den que nos aparentemente no por haya consejo completo de dos personas aquí y nos hace un apelación riba señor gobernador para manda el consejo aquí de una forma completa para nos por reaccionar riba es aquí también nos ha reaccionar riba un punto concreto de
el consejo aquí, caminda arriba página 9, el consejero nan ta indica, door naar voren gebrachte feiten, lijkt het erop dat in de Staten thans een situatie is ontstaan waarbij het de leden moedwillig onmogelijk wordt gemaakt hun parlementaire rechten uit te voeren. Nosta lamenta ku akinan señores Gruning y Kuyers nota indica ta qua ta e supuesto hecho nan culota stroba miembro nan di ejerce nan derechi nan parlamentario. Según ex-ministro Omaira Leiflang, presidente de Staten Ivar Asjes, de Gaia Pueblo con dos trabajos. Según Leiflang, Asjes ahora nombra como director del sector público. Esa que te prueba un día más, el tere política de pasteche con abini de tu maloga. Señor Asjes, una de las personas que tiene historia política de nuestro país, no te promueve que te haya una función política que no merece. Ya, ese asocio de tiempo que estaba en la bay frente, pero hay una función como director en ese licor, de un día domingo, algo extraño también, nan afirma el acuerdo, personal a protestar, juez a anular el nombramiento, avisa que el nombramiento no estaba legal. Y la cobra, tú reayanan como un cobra, ante ahora y ves a dicta sentencia que el señor Asjes tiene que pagar ese back. No son sa que la pague back, pero MC pague back. Ahora que el señor Asjes está movido para otro partido político. Entonces, de otro partido político, un día más, la regla, un función con salarios bastante alto, más que 2.000 euros, mientras tanto que el presidente del parlamento está ocupando una función que no por la constitución, no por ejercer, estroba un otro gente que haya trabajo y tiene un salario escaba y no está dando un proof day de un año, ante proof day de año y no puede cumplir con él. Pero no está paga. Señor Asjes? Nos no tiene claridad si no te pagué o no. Nos no tiene claridad. Nos tiene claridad si que tiene una función. Y la función tiene un proof day de un año. ¿Cómo puede no tener un proof day de un año con el presidente del parlamento? Y no que va como presidente del parlamento tampoco, aunque que no tiene mayoría más. Y tiene una función en el que señor Asjes es una persona con la política para promover su mes y enriquecer su mes y regla su propio costo. Un hombre que está viva de un casa fila para surzak de más con 1 million que me saque de misterio de costo. Es saque y de un pueblo soberano, un partido que está visa que está pro pueblo. Que algo que me está visa totalmente injusto. Un día más, una prueba política de pasteche ante la persona aquí, en el momento aquí, que pone nos quiere, que nos tiene que respetar para sobra el tabata presidente del parlamento. ¿Y qué no por? No, nos avisa, nos espera que el pueblo se vote abre. Para sobra, esta muestra que es en la que está sinta para la mes. No está buscando la mes, señor, hace esa regla, asunto de. Tempo que está diputado, ele mal usa credit card para comprar coisas para su mês. Minha política está para servir. Senhor Asjes está servindo su mês com política. E o povo soberano a poner número 2, a poner um prêmio para sobra, ela serve su mês assim na bom. Passou para o povo e para a comunidade, ela não faz nada. Solamente para su mês. O presidente do parlamento de refutar a declaração enganosa com a sala de meio de prensa, que a indica que o presidente vai receber 2 salários, um como diretor de setor e outro como presidente do parlamento. De acordo com o Asjes, seu nomeamento está completamente legal e não está cobrando nada extra. Nós temos aqui, para nos ler, sobre um acto de covardia, para nos ler, e o povo de Cochão também está. Na altura de esse, nos arranha um e-mail via de um membro de prensa. E-mail está de injusticia.laboral@gmail.com. Que é um político opositor que difama a minha persona. Eta Biden Gmail, eta tra um e-mail, um address
una dirección de email falso y después esta saca calumnia. Esta dice lo siguiente: no obstante que el señor Asjes no está ejerciendo la función de sector director pública Zaken, está cobrando el salario ahí junto con el son de presidente de Estado. Den el landsbesluit a dona señor Asjes entrante promedio juni 2011, un proof date de un año con un salario espantoso de 2.322, sin que está haciendo y nunca ha hecho el trabajo. Da, entre otros, para el tipo de acto que aquí, nuestro país ha venido a caer en la situación que está encontrando su mes actualmente. Además, el proof date menciona que el landsbesluit está terminado. Con por beordel un gente si él no ha hecho el trabajo, pues no por papia de ningún proof date. Así aquí pueblo soberano te llama otro ladrón, fui. Es aquí está el texto, usted tiene email calumnioso y mentiroso aquí. No se lamenta y no se va a leer esa parte aquí también, o no se va a prestar mucha atención, pero no se lamenta con corrant extra en todo caso a publicar un que otro. Arriba es aquí, no a llama a mi persona en ningún momento para por aduna un otro banda de medalla, no se lamenta e parte e profundamente. Y extra da tratan a insinuar que nos como sector director nos no necesitamos en escala 16 o menos supuestamente, pero nos hay un escala más alto, un escala casi mescos que el salario de presidente del parlamento. No se lamenta e insinuación aquí de extra hasta visa turcos de nechi reglar de landsbesluit porta extra gusta cos ilegal pasó tur nombramiento de tur amtenar de reglar de un decreto gubernamental de un landsbesluit ora en nota sina es simplemente ilegal tanto mi no sa si extra gusta ilegalidad pero en manera con una formuleta mané nanta que pa eta ilegal pero portana queda nanishi largo.